seguramente lo que sí le podría llegar a cansar de pronto es hacer de cenar siempre lo mismo en la cena de Navidad. Como decía Charlie, el espagueti verde. El espagueti verde. Ya no sales del espagueti. O el mismo relleno o el mismo puré. Puede ser cansado o no. Sí, sí, es. Aunque es sea cansado. Año con año, no, ya. Pero bueno, no se preocupen porque aquí vamos a hacer algo diferente y les vamos a dar una opción para que usted y su familia se deleiten. Ahora sí, como dice una amiga, para que se chupen los bigotes. Y la pasen de agasajo. Pues. Para que la pasen de agasajo. ¿Qué vamos a preparar? La verdad, a mí me gusta mucho la Navidad y me gusta que sea repetitivo. Pero de pronto me gusta darle unos toquecitos. Yo no perdono el pavo, por ejemplo. Ah, no, bueno, el pavo. Pavo tiene que haber. Un puré de algo rico tiene que haber. Entonces, la diferencia de este año es que voy a usar solamente pechuguita. Aquí tengo la pechuga laminada y si ven, la corté en rebanadas delgaditas y la puse a cocinar a fuego lento con un poquito de mantequilla, canela y le voy a agregar... Caldito también, un poco de azúcar moscada y caldito de pollo. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Ya? Sí, ¿ya? Azúcar moscabada. Un poquito, sí. Nunca hubiera pensado, ¿no? Sí, le da ese toquecito de dulzura, es muy, muy sabroso. Muy sabroso. Suena bien. Sí, claro. Por acá ustedes... Se carameliza un poco. Sí, queda dulcito, está súper rico. Les quiero explicar rapidísimo, esta salsa es de volada. Lo que tenemos que hacer es escoger qué frutos secos queremos. Sí. Tengo por aquí peras, orejones, dátiles, chabacanos, por allá tiene ciruela pasa. Sí. Puedes usar todos o el que más te guste. También tengo manzanas, manzanas deshidratadas. Entonces, cualquiera de estos funciona muy bien. De pronto, ¿cuánto se va a llevar, jefe? Por aquí tengo un poquito de cebolla, miel maple, jugo de arándano, jugo de naranja, canela, soya, vainilla y vinagre. Muy bien. Son muchas cosas que hay en la despensa normalmente. Sí. Pero las vamos a usar todas para hacer una salsita agridulce súper rica que va a quedar muy bien con las guarniciones increíbles que hizo nuestro Dani. Oye, preguntota. ¿Puedes? A mí me gusta, por ejemplo, los frutos secos, pero puedes optar por usar partes secos y las manzanas, usar manzanitas frescas. Sí, sí podrías. El único tema es que quiero que tenga más o menos la misma consistencia todo. Le ponemos fruta fresca, a lo mejor se puede ablandar demasiado. Sí, habría que cuidar mucho los tiempos. O estar más crudita. Okay. ¿Cómo hacemos la salsa? Ok, voy a poner por aquí un poco de cebolla en el sartén. Todavía no. Púdame pasando, yo te voy echando la mano. ¿Me regalas un poquito de mantequilla, por favor? Con todo susto. ¿Y tú me ayudas a moverle? Bueno, ella irá agregando los ingredientes. Y aquí vamos aprovechando. Voy a subirle al jueguito. Vamos aprovechando porque pues tenemos toda una cena de Navidad que hacer. Les voy a contar un poco del relleno. El relleno se hace normalmente con pan. ¿Qué pan? Pues entre más cuerpo tenga el pan, más rústico, digamos, mejor. Pero pueden usar pan blanco, pueden usar cuernitos viejos. El pan que sea. Pan dulce, no. Hay hasta pan dulce, ¿eh? Porque hay rellenos. Panquecito, que panquecito, super bien. Panquecito, unos vainilla. Cuernitos dulces. Porque en realidad el relleno es algo súper versátil. Lo puedes hacer con lo que se te antoje. Te puedes ir a sabores chilosos, sabores muy dulces con muchas pasitas. Y con lo que tengas en casa también. Exactamente. No es una cuestión de limitantes. Normalmente lleva verdura como cebolla, le ponen apio, le ponen algún pimiento, chile, le ponen a veces miel. Como te digo, aquí lo mantuvimos más del lado salado, ya que pues tenemos la contraparte, que son sabores dulces. Entonces, los otros dos elementos de guarnición los dejé en lo salado. Aquí le pusimos cebollita, harta mantequilla, porque eso la chupa el pan, le da mucho sabor. Cebollita, pimiento morrón, champiñón. Le puse unas salchichitas... ¿Qué tipo de salchicha? Estas son unas salchichitas ahumadas. Le pueden poner trocitos de jamón serrano, le pueden poner lo que se les antoje, le pueden poner salami. Eso. O no ponérsela. O no ponérsela. Lo pueden hacer vegetariano. Ay, ya ves, no seas encimosa, manita. Es que entonces, quiero meterme a la cámara. Sí, ¿verdad? Quiero robar cámara. Entonces, ya hicimos el sofrito. Normalmente se le agrega algo así como un vinito. Entonces, le echamos vinito blanco. ¿Chiquito? ¿Poquito? Poquito, chiquito, ¿vinito? Manito. Y el vinito blanco, vinito regálame bonito. Por favor, de las hierbas y lo que se hace, no de estas que tienes picadas aquí. Okay. Se reducción. Tiene aquí las paso. Un recipiente grande. Aquí están todas. Perfecto, échame el pan, vamos a dejarlas aquí abajito. Este de acá. Este, por favor, y vacíame todo el que está cortado. Como ven aquí, por ejemplo, es una hogaza de un pan de hierbas, tenía otro pedazo de un pan con... pan que tenía queso, no me toqué el corazón. Vaciamos nuestro sofrito, ¡ay, cómo va!
Con así, todo y todo. Más pan. No, más. Todo ese. Se usa bastante. Pues ya, entonces, ya lo saben. El chiste es tomarse el riesgo sin miedo. Exactamente. Hierbas, aquí tenemos un poco de mejorana. Mira, le vas a meter mano, ¿no? Te traje para no te manches, si no te arruinas unos guantecitos. Qué sofisticación, ¿no? De pues, chef. Oye, yo te cuido. Ah, a según, ¿eh? Ah, Barea. Barea. A veces. Barea. Esta es albahaquita morada que encontramos. Aquí está bien chula, miren. ¿Tú cómo una vas? Albahaquita morada. ¿Sí? ¿Cómo van por allá con esa salsita? Mira, mira nomás esta albahaca morada. Ve el color alucinante. Ya. Entonces, vi, está preciosa. O sea, esta solo tenemos que dejarla aquí y esperar que reduzca. Exactamente. Y ya nada más. Y nos va a quedar así. Otra parte. Uy, qué delicia. Ahí esencial está. Es echarle caldo, porque aquí hay que humedecerlo. Entonces lo humedecemos con caldo, un par de tacitas de caldo. Y te empiezo a ayudar. Aquí lo vamos a mantener esto cerca. Lo trituro, nada más. Pues más que amasarlo, mezclarlo bien de abajo para que se integren los... Muy bien. Los productos. No pues, aplasto el pan. No hace falta. Pero el chiste es que sí se moje y se integre bien. No importa, porque todo después se sirve como un pastelote, digamos. Huele delicioso y lo que sí es que se siente rico en las manos, ¿eh? Es calientito. Es terapéutico. Me siento como en un spa. Muy bien, pues a ver, yo aquí tengo para la otra guarnición que estamos haciendo pues una especie de falso puré de papa. Falso porque no es de papa, pero sí es un puré, es puré de coliflor. Y es algo que de veras, yo cuando lo vi por primera vez, dije, oye, qué buena idea. Bien, voy bien, ¿eh? Entonces, voy a ir a escurrir esto y les dejo el changarro. Por favor, voy a escurrir esto. ¿Cómo vale. van ustedes? De maravilla, ¿eh? Oye, ¿sabes con qué lo podemos combinar también? No sé si a lo mejor quede con el sabor o no, con un puré de camote. Claro que sí. Ay, qué rico. Queda espectacular. Y además el camote es como un tubérculo. Ajá. Que se consigue en todos los supermercados, en todos los tianguis, no es muy caro. Ajá. Entonces puedes jugar un poco con los precios, no pasa nada. ¿Y qué pasa si no voy a comer pavo esta Navidad? No pasa absolutamente nada, puedo hacerlo con pechuguita de pollo y queda fantástico también. Claro, rebanada también. Rebanadita. Primero, lo que normalmente hacemos es que cocemos toda la pieza en el horno. Pero si no la tengo, no tengo un horno disponible, rebano mi pechuguita y la voy asando y ya tengo un pollito, un pavo. Oye, delicioso. ¿Esto está empezando ya? Ay. Es que la canela es de Navidad, ¿sí o no? Sí, sí, la canela huele a Navidad 100%. Sí. Y también la casa, y entonces es parte del show, ¿no? Que la casa huele a canela. Que huele a Navidad. Claro. A mí lo que más me gustó hoy es poder compartir la cocina con mi querido Friedman y con ustedes. Mi querida Linda, es un placer poder celebrar en familia. Estar dándoles ideas a nuestros amigos. Que nos inviten a su casita, señores, gracias. Eso es lo sí, más lo importante prometemos. Y lo acaban de decir. Lo importante es compartir. No importa qué comamos, no importa lo que cueste, no importa cómo nos quede. La intención es compartir. Exactamente. Estar en familia. No se fijen en que hay que hacer un pavote, que hay claro. que hacer esto, que hay que dar un gran regalo. Hoy vimos unos regalos tan padres y tan de corazón. Qué bonito, que van más allá, van más allá del precio. Aquí les muestro mantequillita que muy despacito fuimos dorando. Sí. Cebollita. Chiquita. Bien picadita, muy lento. Oh, ya ves, eres tremendo, manito. Cebollita. Entonces, mucha cebolla picada fina. Exacto, finamente. A ver, yo quiero oler qué están haciendo por acá. ¿Puedo ver? Entonces, por favor, huele echamos, qué rico. Le echamos. Delicioso. Y esto va al horno. La cebollita. Eso lo metemos al hornito y un buen rato dorar. Tapado y luego otro rato destapado para que dore aquí de golosos. Le vamos a echar cremita. ¿Te parece si tú y eso yo sí vamos es. Probando? Va, vamos probando. ¡Friedman! ¿Qué pasó, manito? ¿Así de rápido? One, two, three. A ver, un llega. A ver. A este. A este. Ok. A ver, un poquito. Le echamos. ¿Cómo vas ahí con yo esto? Yo estoy encantada. Feliz de la verdad, vida. Me encanta verte feliz. Entonces, aquí lo vas a vaciar, por favor. Bien, tenemos un recipiente. Lo paso con las manitas. Claro, te lo pongo aquí para que no se te escurra. Previamente. No sé. Es un no debería, ¿verdad? Meterlo otra vez. Pero espera. Esto me sabe como algo, el ahumadito de algo. Tiene... ¿Qué sí, es? Sí, tiene un ahumadito. No sé. Le tostamos mucho la canela antes. Está delicioso. Le pusimos un ahumadito. ¿Sí? ¿Qué? No sabes, ¿buenísimo? No tienes idea de lo que es esto. Muy bien, pues ahora le vamos a agregar un poco de queso. La voy a poner por acá. Gracias. Y un poquito de cebollín.
o de rabo de cebolla, lo que tengan más a la mano y les sea fácil. Okay. Le agrego un poquito de caldo para darle cremosidad. Y aquí estamos listos para Qué rápido montar. Estamos haciendo una cena para toda la familia. Bueno, llevamos un tiempito de avanzado, pero estamos siendo efectivos. ¿Y qué tal la pasamos de bien? Ponemos un poquito de sal. Hay que ser efectivos en esto de la cocina, si no, no da el tiempo para nada. ¿Dónde dejaste mi maíz? Aquí. Ay. Ahí está. Muy bien. Toque de sal. Estamos. Perdón. ¿Qué estás haciendo ahí, la fécula de maíz? Fécula de maíz con un poquito de agua y eso nos va a ayudar a espesar la salsa. Muy bien. Pues yo ya hice mi departamento y me quedó delicioso mi relleno. Muy bien, va al horno. Ahora, y vamos a traer el horno. Otro. Ok. O te traigo yo el otro mejor. Tú no, lo metes si quieres. Ok. Está ardiendo aquí. Va. ¿Sí? Sí. Tú mete este y yo saco el siguiente. Llevamos el punto en el que le ponemos la fécula de maíz disuelta para espesar la salsa. Claro. Es muy importante que no dejes de mover. Ajá. Porque si dejas de mover, puede ser que queden grumitos al fondo de la olla. Ok. Entonces, tú mueve hasta el fondo. Sí. Así como. Mueve. Oye, dime una cosa. ¿Eso tiene que ir a fuego fuerte, a fuego medio? Como dije, a fuego intermedio está perfecto. Le voy a bajar un poquitín. Exacto. Porque sentí que estaba como hirviendo mucho y dije, sí nos puede pegar. Es que con la magia de la televisión necesitamos que fuera rapidísimo para tener la cena para todos de volada. Ya está empezando. Hijo. No te puedo creer. Muy bien, pues ya podemos montar, ¿no? Pon la mano, esto mira. Esto huele. No, espera, sí. Pon mano y prueba eso. ¡Qué consentido! ¿Tú qué dices? Que tiene el sabor que predomina, como un ahumado. Un ahumadito y como a ciruela pasa. Sí. Sí. Pues tiene ciruelas, tiene manzanas, tiene dátiles, chabacanos. ¿Y el ahumadito cómo lo logras? Con la canela. ¿Tostadita? ¿Y le ahumamos la canela así? ¡Delicioso! Sí, ¿qué tal? ¡Qué delicia! Esta casi la ¿Cuántas tengo? Rebanaditas? ¿Dos o tres? ¿Cuántas se les con dos, ¿no? Yo creo que... Pues yo diría que como con cinco, somos, porque no somos varios en la casa, mira. Así que creo que con dos para que alcance. Voy a poner otra más. Porque me gusta compartir. Es tu pavo, ¿no? Para Carlos, tres. Porque ese sí luego ese nunca sí desayuna. Se ve flaco. Está muy flaquito y come como tiene niño una pleno crecimiento. Patita hueca. ¿Y qué tal que hoy sí voy a probar? ¡Ándale! No, imagínate. Hoy hay fiesta, hoy hay que celebrar. Fiesta nacional. Listo, totalmente. Ya le podemos apagar, si quieres. Sí, mira. ¿Te ayudo? Un poquito más de perejilito aquí para darle color que tenemos, que nada, se claro. Desperdicie. Se ve delicioso también. Está eso y es más de tu estilo, más. Sí. Más puritano. Uh-huh. No tan animaloso. ¿Qué te parece animaloso? Que uso la tuya? Es una locura, vas a ver. ¿Te gusta? Sí, claro. ¡Qué bárbara, linda! No saben qué delicia, ya vieron qué fácil. Y se ve muy y bonito. Delicioso. Y voy a agarrar de aquí unas manzanitas que están enteras para que se vea más lindo. Qué padre, de verdad que qué lindo. Ay, qué bárbara. Ay, cantaba. Oye, ¿no te pasa, Mau, que tú ves este platillo en un restaurante y se tardaron 3 días en hacerlo? ¿Y no? ¿Cuánto nos tardamos? Perdón, nada. Perdón. No sé cuánto tardamos, pero 10 fue minutos. Muy rápido. A lo muy mucho. Rápido, muy rápido, sí. A lo mucho, y una cena completa. Pues mira, podríamos hacer con pura manzana, queda también súper rico. ¿Cuánto llevamos, con Andy? Con manzana y canelas. Dice Sandy que llevamos 15 minutos. ¿En 15 minutos una cena, por favor? Una ¡premio! Cosa. ¡Caray! Una cena pues de estas y aquí en 15 pueden minutos ver un récord. El... Yo este les traigo el relleno. Un tenedor. Ya lo horneamos un rato. Gracias. Ah, tú ya tienes. Te voy a dar, Mau, a probar. Y queda todo doradito por arriba. Y aguadito en medio, es una locura esto. Me encanta porque Mauricio y yo estamos con el tenedor para listos. Sí, ya están formados. Bienvenidos, de media por hora. Favor. A ver, Mau, abre la boca, te voy a apapachar. Por favor. Les voy a ir quitando un poquito. Te voy a dar de con todo. Mira nada más el bocado que te estoy preparando. Sí, dale un llegue de la salsita, chaparrita chula. Ahí voy, chulo, permíteme. ¿Puedo echarle unos piñones arriba, Lina? ¿Me das permiso? Órale. Con lo que viene es rico. El relleno trae piñones y esto va con todo. ¿Está jugosito? ¿Qué tal está? Qué bueno, de eso se bueno, trata. Bueno, bueno, bueno. Para eso es la mantequilla. Ahí les voy. Ya no sirvas ninguno. ¿Es para ti? Chicos, ya no hubo. Señora. Siempre se canceló la cena, ya no hubo. Ya tenemos cena. En esta ocasión les vamos a dar a probar porque es para nosotros. Mira esto, ¿eh? No todos los días, Pau. Igual que como me lo dice mi pone de todo. Se ve buenísimo ese pavo. No sabes qué cosa. El relleno, no probaste relleno, chula. No, no, sí probaste.
Probó todo, me consta, yo lo vi. Qué bien saberte comer así. Eso es felicidad. Ay, cómo te gusto. Gracias, muchas gracias por dejarnos ¿De estar verdad? Aquí. Los felicito, qué buena opción. Y lo más lindo, qué bonito compartir con ustedes. Ah.